Hola, hoy vamos a ver cómo hacer disminuciones cuando estamos tejiendo con dos agujas. Para que se vea mejor en la cámara, yo voy a trabajar con agujas circulares, pero se trabaja de igual manera cuando son agujas rectas. Mi sistema de tejer es el inglés, por lo tanto yo tengo el cabo de lana que va al ovillo en la mano derecha. Yo utilizo siempre dos maneras de disminuir los puntos. Una es por ejemplo, si la disminución nos marca que tenemos que hacerla aquí, nos marca el patrón, es pasar el punto sin hacer a la aguja de la derecha, tejer el siguiente punto y montar el que hemos pasado sin hacer por encima del que hemos tejido. Y ya tenemos una disminución simple. Esta manera de disminuir veréis que hace una espiga que va hacia la izquierda. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces cuando queremos hacer disminuciones pero al mismo tiempo que formen un motivo o un adorno, hay que tener en cuenta hacia qué dirección irá la disminución. Si aquí nos marcase otra disminución, haríamos lo mismo. Pasaríamos un punto sin hacer, el siguiente punto lo tejeríamos, en este caso es del derecho, y montaríamos el punto que no hemos tejido por encima del que hemos tejido. Y ahí tenéis, veis cómo queda ahí la espiga. Al ser la primera, no se aprecia muy bien, pero a medida que fuereis haciendo esa disminución siempre en el mismo sitio, se notaría más. Las disminuciones siempre en la pasada del derecho. Ahora haríamos la pasada del revés normal. Yo cuando es una prenda que se tiene que coser, siempre hago el primer punto, lo paso sin hacer, punto de orilla, y el último siempre lo trabajo del derecho, porque después al coser me queda la costura más disimulada. Quiero deciros también que cuando voy a cerrar una prenda que no tiene que ir cosida con otra, por ejemplo, cuando cierro una bufanda, siempre utilizo este método de cierre, el de montar un punto sobre el otro. Sin embargo, si tenemos que coser, por ejemplo, el hombro del delantero con el hombro del derecho, eso cierro de otra manera que ya veremos más adelante. Entonces, si fuéramos a cerrar una prenda, lo que haríamos sería todos los puntos igual. Pasaríamos el primero sin hacer, tejeríamos el segundo y pasaríamos el primero que hemos pasado sin hacer sobre el segundo. Claro, este ya lo tenemos tejido, entonces ya iríamos haciéndolos todos. ¿Veis? Así cerraríamos todos los puntos. Siempre sin apretar, porque si estiráis mucho de la lana, después se queda muy fruncido el cierre. Entonces lo que conviene es que a la hora de cerrar no apretéis la lana, la dejéis suelta. Esto en cuanto al método de disminución simple. Ahora vamos a ver otro método también de disminución. Este método consiste en tejer dos puntos juntos. Por ejemplo, si nos lo marcara aquí el patrón, lo que haríamos sería tejer dos puntos juntos. ¿Veis? Ya está. Tenéis que tener en cuenta que si hacéis una disminución de dos puntos juntos, esta espiga que se forma va en dirección a la derecha. Acordaros que cuando montamos un punto sobre otro, coge dirección hacia la izquierda, sin embargo, cuando tejemos dos puntos juntos, coge dirección hacia la derecha. ¿Veis cómo queda?
Seguimos trabajando. Y volvemos a hacer otra disminución, cogiendo dos puntos juntos. Y ahora haríamos la pasada del revés normal. Quiero mostraros que cuando yo hago la disminución, que sigue quedando la forma de espiga. Y eso es porque yo, cuando hago la disminución de coger dos puntos juntos, yo cojo los puntos por delante, de detrás hacia adelante y por la parte de delante. Pero si vosotras lo que hacéis es coger los puntos por la parte de atrás, no os quedará la espiga igual deformada. ¿Veis? Os quedará la espiga cruzada. No sé si lo apreciáis bien, pero queda la espiga cruzada. Probadlo y veréis cómo es así. Entonces, si vosotras cogéis siempre los puntos por la parte de detrás, tendréis que darles la vuelta, ¿veis? Cogéis uno, cogéis el otro, le dais la vuelta a los dos y así sí que podréis hacerlo pinchando por detrás. Veréis que sí que queda. No sé si lo apreciáis bien, sí que queda la espiga bien formada. Entonces, tenéis que acordaros de eso. O bien, cuando hagáis las disminuciones tejiendo dos puntos juntos, los cogéis así, o bien tenéis que pasarlos a la aguja de la derecha y darles la vuelta. Entonces, sí que por detrás os quedará bien formada la espiga. Si no, os quedará cruzada y se notará mucho la disminución. Tener esto en cuenta. La pasada del revés la haríamos, como siempre, del revés. Ahora, esto que hemos visto son disminuciones simples, o podríamos decir disminuciones de un punto. Pero, ¿qué pasa si lo que tenemos que disminuir son dos puntos? Pues lo hacemos de igual manera, pero con dos puntos. Es decir, en el primer caso, que pasábamos un punto por encima del otro, lo que haremos ahora será pasar los dos puntos sin hacer. Haremos un punto y pasaremos los dos puntos por encima del que acabamos de hacer. ¿Veis? De igual modo, para que quede la espiga bien hecha, tenéis que hacerlo como os lo he explicado. Pasamos dos puntos sin hacer. O si queréis cogerlos de uno en uno, uno y dos. Trabajamos el punto y ahora pasamos los dos puntos por encima del que hemos trabajado. Ya tenemos hecha la disminución, que como veis va hacia la izquierda. También podemos hacer la disminución tejiendo tres puntos juntos.
cogemos los tres puntos y los tejemos juntos. Volvemos a repetirlo. Cogemos los tres puntos juntos y los trabajamos. Es un poco más engorroso, pero ya sabéis que esta disminución va hacia la derecha. Y si vosotras introducís la aguja por la parte de atrás, ya sabéis que tenéis que darle la vuelta a los puntos antes de hacer la disminución. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Si os ha gustado, dejadme un me gusta. Y si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer sobre tejer con dos agujas, suscribiros a mi canal. Hasta pronto.